América de pie. Santiago, gracias, sí, un gusto estar acá. Nada, obviamente no fue el mejor día que el día de hoy. No partí muy bien, pero contento en cómo terminé y nada, esperar a darme chances para el fin de semana. La gente no sabe, se lo vamos a contar ahora. ¿Terminaste de cuánto? Fueron más de 4 horas y te fuiste a entrenar. Sí, no, es que obviamente en la cancha de golf es muy difícil de repente cuando hay cosas que no estén funcionando bien, poder agarrar confianza de nuevo e ir probando cosas distintas mientras estáis jugando, ir a hacer lo mejor posible y nada más irme a la práctica, a tratar de encontrar un poco de sensación, una buena sensación para irme para mañana. A ver si sueño con alguna. No, sí, pero si está al alcance, porque tú tienes un nivel y todos estamos esperando mucho de ti, pero partidos son partidos. Pero lo importante es que queda muchísimo torneo aún en el Country Club. Sí, aún queda mucho, quedan 2 días en el que este golf premia mucho a los últimos días, así que ojalá poder tener una buena 2 rondas y irnos con una medalla. ¿Cómo quedó la cancha luego del aguacero de ayer? La verdad que aguantó muy bien, o sea, fue mucha agua la que cayó ayer, no es normal en esta época, pero sí, o sea, la cancha aguantó muy bien, los greens siguen de buena forma y bien. Lo bueno que está en la pelea, porque Mito llegó a estar primero hoy día, bueno, ahora está ahí a un par de bolas de Muñoz, del colombiano, que ustedes conocen muy bien. Sí, Muñoz, jugamos mucho con él, nuestro equipo, en Torque, y gusto verlo ahí peleando por su país. Y Abraham Anser también de México, que se metió, tampoco tuvo una buena jornada ayer, pero hoy día ha tenido una buena ronda. Sí, así es el golf, hay días buenos, días malos, y rico poder ver a los jugadores que hemos durante toda la temporada estar peleando acá y representando a su país, así que ojalá mañana pillarlo. Joaquín, esto de pura curiosidad, terminaste, ahora entrenaste, ¿qué haces el resto de la tarde para esperar el día de mañana? No, primero ir a comer y ahí vemos qué hacemos después. ¿Qué te pareció la respuesta del público a lo que estás viendo acá en los Juegos Panamericanos? Increíble, o sea, el público, que nos estén apoyando acá, se nota que están apoyando a Chile y que quieren vernos más seguido acá. ¿Y mañana? Mañana vamos con todo. América de pie, Santiago.